David. Hello, David. Just let me see something here. Headset. I don't have headset. Hello, not yet. Good evening, teacher. Good evening, Yvonne. Good evening, Lupita. Daniel. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Hernandez. So, good evening, everybody. Welcome to the English for Work program given by INSAFOR. Today is Wednesday, October 16, 2022. This is our class number 11. Okay. And as always, we are gonna start with the review of the class, okay? Just let me see something here.
Okay, to start. ¿Me oyen bien? ¿Alguien que me confirme si me oye bien? Yes, teacher. Thank you. Tatiana, Deborah, and JC, welcome again. Like those. Sure. Okay. So, here. As I told you, welcome everybody. Oscar, welcome. Nestor, I know that you are at work, but welcome again. And today, this is thanks. Okay. Again. Welcome to the English for Work program, basic module 2. Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. Today is November, Wednesday, 16th. Okay. And what do we have to study today? Today we have to study present continuous for future events. Okay. Present continuous for future events. But as always, we have to remember the last class. The last class we had a practice about the have to and has to, okay? And this is the structure, okay? The has to and have to plus the base form of the verb, okay? Here you have example, you have to go to school. In your case, you have to go to work. They have to clean the house. He has to see the doctor. You have to drive slower than, blah, blah, blah. I remember that I have read a lot. The structure done or doesn't have plus be form of the verb. Examples, you don't have to work. I don't know, some of you does, but some of you don't. You don't have to work, or you don't have to work on Sunday, some of you. We don't have to watch this movie. She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. He doesn't have to take the exam. Okay. This is the review of the last class. Do you have any problem with the topic or with the exams? Dejo de compartir. A algunos les escribí muy temprano, les expliqué las razones. Lamento si lo hice, pero también parte de lo que soy es cumplir mis promesas y les dije que iba a tratar de escribirles temprano si alguna cosa les faltaba. Claro que no me diga, mire, teacher, no, porque no me gusta decir nombres. Ya le escribí particularmente también a cada uno, no lo hago en el grupo. Así es que pues, usted sabrá. Ya hoy tocaría la tarea número 11, porque esta es la clase número 11. Y pues después de la tarea 15 vuelvo a pedir reportes y que estén esas tareas completas y luego nos vamos hasta la tarea 20 y el examen final del módulo. Así es que eso sería. No sé si tienen alguna pregunta todavía con el tema de have to, has to, doesn't have to, don't have to. ¿Alguna pregunta? No, vayan, vamos a terminar el tema entonces, pero no sin antes que participen. Escríbame ahí. Sí, teacher. ¿Ah? Sorry. Le tengo una pregunta. Dígame. En la evaluación me salió a mí que, digamos que yo tenía que perder, digamos, tantas libras para usar tal vestido. Pero eso yo siento que no es una como que tengo que, no es una responsabilidad porque puedes comprar otro vestido. Ay, y era have to y yo le puse need to. Y le salió mal. Lo que pasa, Lupita, a veces es como le explicaba y le he explicado a varios, a veces es como conceptuamos nosotros, digamos, la cultura.
es algo así como un aspecto cultural, digámoslo así. Pero es que quizás no todas las mujeres son como Lupitas, porque hay muchas que son de tengo que, porque, o sea, se sienten bien y si no lo logran, pues ahí va a estar el problema. Ajá, podría ser, exacto. Como le digo, voy a decirlo algo así. Voy a hablar de, I mean, I'm going to talk about Korea. En Corea no es una necesidad, Lupita. En Corea es una obligación. Los estándares de belleza, por ejemplo, coreanos, son altísimos, delgadez, estética, o sea. Entonces, es algo así que a veces, por eso digo, es un aspecto cultural. Nosotros, ¿cómo lo conceptuamos? Porque yo soy flaca, lo tomé así. Porque no me importa. Exacto. A nosotros, quizás los latinos en ese sentido no tenemos mucho, pero hay culturas. La americana es un poco, aunque las más así, pues, son los coreanos. De hecho, las culturas asiáticas, Corea, Japón, China. I mean, the beautiful of the women. I mean, it has to be with the, I mean, with the things about the body. Teacher, okay. Okay. Entonces, that happened, Lupita. Okay, thank you. Okay, vaya. Entonces, bueno, alguien me está escribiendo ahí. Pero vamos entonces, dígame algo que tiene que hacer mañana. Algo que tiene que hacer. Yo tengo que. Y ya le voy a decir que seguimos después. Yo tengo que. Yo tengo que. No sé. O yo no tengo que. Por ejemplo, si alguien no tiene que ir a trabajar, me puede decir, yo no tengo que ir a trabajar mañana. Vamos al chat para cerrar ya el tema, para concluir. Si me quiere contar de la amiga o del amigo, también se vale. I have a meeting at CNR. Oh, very good, JC. I have a long time that I don't go to CNR. I have to go to San Miguel again. Excellent, David. San Michael City, I have to make edition in Photoshop tomorrow. Perfecto. Muy bien. I have to finish a report tomorrow. Perfecto, Daniel. Quiero ver, solo tengo 5 de 13, 12, pongámosle, porque Delia pues me comenta ahí, creo que ya todos vieron que está trabajando, entonces. Ok. 5, vamos los demás, por favor, los que faltan. Para que avancemos ya al tema siguiente. I have to write a report. Le faltó el A, Lupita. I have to write a report. Yes. Perfecto. Los demás. Sorry, don't worry, Lupita. JC, I have to bill a customer. ¿Qué es to bill? ¿Qué quiere decirme con to bill? JC. I don't have to do inventory tomorrow. No tengo que hacer inventario mañana. Perfecto. Ah, debo facturar. Ajá, I have to bill. Sí, facturar. Sí, creo que ese es el verbo. Aunque no sé si es el nombre, fíjese. Facturar in English. Oh my God. No, facturar es check-in. Ajá. No, no está malo. Pero el verbo correcto es check-in. Erika, nice to see you, Erika. And good because you have opened your camera. Check-in. Ajá. Check-in es como marcar el ingreso. Bill, exacto. Pero bill es como pagar. Es como, ajá, pero es así. I have to pay the bills. Tengo que pagar las cuentas. Pero cuentas es un noun. O sea, no es el verbo. Por eso es que aquí el verbo sería facturar, que es check-in. Y en todo caso, profe, dígame. Biller.
Biles, es que biles es factura, pero es el sustantivo, si quieren que se lo ponga en español, no el verbo. ¿Ya me entendió? Cuando es un facturador, ¿qué sería? ¿Ah? Cuando se refiere a una persona como facturador, ¿cómo sería? No sé si existe eso en inglés. O sea, es decir, porque puede ser que, o sea, no, digamos, el, va, digamos, ¿cómo le puedo decir? El, pongámosle en un lugar el gerente factura. El gerente es el que factura, él es gerente, pero él es el que factura, o sea, es decir, no es facturador, sino que es gerente. Ah, Bill, dígame. Biller. Now. ¿Mm? Sí, pero para emitir factura, factura esta compra, invoice puede ser también. What name should I invoice? Puede ser. Ajá. Check in, o sea, emitir factura es, en todo caso, invoice es el verbo. Invoice es el verbo. I have to invoice, por ejemplo. Y si es un ingreso por ventas. Oh, es turnover. Turnover. Turnover es cuando facturamos por ventas. Aquí está un ejemplo. This year we have turnover $1,000,000 less than last year. Este año hemos facturado $1,000,000 menos que el año pasado. Entonces, sí. Turnover. Turnover, exacto. Si es, okay, por ejemplo, entregar equipaje o facturar equipaje o en la estación de tren, es check-in, registrar. Si es emitir una factura, entonces es invoice. Sí se puede usar bill según esto, pero el más común es invoice, si es facturar, emitir una factura, y si es ingresar por ventas, es turnover. Ok, guys. Pero existen puestos que se llaman facturador, como dice, que yo sepa... JC, fíjese que no, o sea, no, que yo sepa no, es decir... Factura. El mío sí, profe. ¿Perdón? El mío sí existe. Sí, pero usted, pero su puesto no fue contratado, digamos, como facturador, Daniel Enrique. En realidad sí, pero tengo más funciones, pues. ¿Y cómo lo contrataron? ¿Cuando le dieron el puesto en la empresa, facturador, le dijeron? No, si así aparece, profe. De verdad. Sí, se lo prometo. Le voy a permitir, le voy a mostrar hasta mi carnet. Ah, no, lo tengo en el carro. No, no, preocupe. Puede ser, la verdad es que, vaya, para que vean, que, digamos que, ¿cómo le puedo decir? Es que yo asumía que era así, bailer. De hecho, eso dice el ¿qué? El translator. Electronic bill. Bueno, déjeme ya en un momento, por aquí tengo un avanza maestros más educado y ya lo voy a buscar para corregirlo. Es un avanza maestro. Sí, es avanza. Es buena esta, profe. Avanza y avanza, no se preocupe. Y Daniel, qué barbaridad. Ok. Lo siento, sí estoy aquí. No se preocupe, tranquilo. So, that's okay. Bueno, niños, solo algunos terminaron de escribir. Cashy dealer, así, billman, postman, turnover, pero hay personas. Ah, ok, JC. Bill biller, estamos, va, ya voy a corregir el término. Bien. Vamos, empiezo a explicar luego los que. Luego no, vamos a pasar lista ahorita mejor para luego dedicarnos ya sin problemas a la explicación del siguiente tema. Para ingresar ya al nuevo tema. Sixteen. Uh,
Veamos, permítanme, ahí está. Bien. Brian Alessandro Martínez Cortés. Creo que es, it's on the way. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández. Present, teacher. Casi no me doy cuenta que está aquí, Daniel, tranquilo. David Alexander Méndez. Present. Good. Débora Stephanie Serpas. Débora Stephanie Serpas. Quizás tiene poco volumen, no sé si ya me dijo, va. Delia María Valladares. Ok. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Perfecto. Ay, niño, ay, niños. Elvina Lupita Méndez. Present, teacher. Erika Urania Guadalupe. Present. Ok. Estela Abigail Sarabia. Present, teacher. Ah, ok. Don't worry, Estela. Juan Carlos López. JC, ah, ok. Juan Ramón Navarro. Here, teacher. Good. Minor de Nilson Salazar. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Ok. Oscar Armando Flores Rodríguez. I'm here. Roberto Antonio Serrano. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. José Heriberto Cruz. Jenny Elizabeth Castro. Perfecto, bien. Pasada la lista. Hi, teacher. And Deborah. I was in another class, sorry. Really, don't worry. Va, pero quiero ver, ya creo que ya la marqué, Débora. Débora, ya. Va. Ok, vamos a ver entonces. Comparte, como dice Dora. ¿Qué nos toca ver hoy? Hoy nos toca ver el, ¿qué dije? Present continuous for future events. Oh. No, pero a ver, antes, a ver, uy, deja de compartir, ya me dieron el escritorio. Menos mal que no tengo nada así. A ver, antes que nada, regálenme los eventos que tienen que hacer el próximo mes. Regálenme unos eventos que tienen que hacer, o más bien la próxima semana, vaya. La próxima semana ya es casi. Déjenme dos, tres cosas que tienen que hacer. Aún si ya pueden incluir el próximo mes, como ir de vacaciones a Italia, ir a la Grecia, qué sé yo. A Miami, teacher. A Miami, ya, y sí, Débora. Sí, no, pues sí, sí, ahí la gente que tiene plata. A practicar su inglés allá, porque el profe aquí no mucho. Pueden ir allá, a la, no sé, pues. I have to sell farm next month. I'm going to celebrate my brother's birthday. Really? Yes. Oscar. Oscar, I have to sell fireworks. Oscar, may I ask you something? That, is it true? Or you are kidding us? I have to organize the Christmas party. It's true. Okay, Oscar. Tell me, where are you going to be to buy some fireworks? Oh, really? Good. Where are you going to be? I have to prepare graduation, Tatiana. Good. I will go to the beach on November 26th.
Ajá, ya me está usando, David. I'll. Está bien. Vamos. November 26. Vamos. Los demás. Débora nos comentó que tiene que celebrar el cumpleaños del hermano. O sea, los demás. Hello. Hello, hello. I have to get up early. Yvonne. Sí, pero eso es para mañana. Algo así como que tenga planeado, más que, digamos, algo así como que tenga. Hoy ya vamos a algo que tenga planeado, que no es tan obligación. I have to go to the shopping. Me too, Lupita. I have a champa to sell my mercancy in the downtown of my city. For the Merry Christmas. Huh? For the Merry Christmas. Really? I have to go to the shopping for Merry Christmas. For Christmas. Solo Christmas se dice. Merry Christmas ya es como decir Feliz Navidad. Oh, sorry. Christmas. Don't worry. For Christmas. For Christmas, yeah. I have a champa. Good. Los demás... Vamos, niños, que tan poquitas actividades. No, hombre, no tienen que ir a comer al restaurante. Pues ya, no sé, aunque se van a salir con la familia, qué sé yo. La próxima semana, qué graduaciones, que, o sea, qué sé yo, que tengo que pagar las cuentas, que tengo que ir al banco, que va a venir no sé quién, que tiene que empezar a preparar las compras de Navidad, que va a ir a comprar al Black Friday, por ejemplo, qué sé yo. I have to buy a gift for Christmas. Ya, Juan Carlos. Ah, well, that's for Christmas. I have to take a meeting tomorrow in the afternoon. Uh-huh. To attend, en este caso, David. Attend. I have my vacation. Vaya, ve, Ramón Navarro. Está bien. Dígame. ¿Cómo digo matricular? Ah, sí, ya me han preguntado eso. ¿Quién es usted? Sí, pero ajá, tiene toda la razón. Ahorita le digo. Enroll, register. Enroll. Or register. I have to register my daughter, no sé. Oh, I have to enroll. I have to receive the bonus. Eso es, Tatiana. Eso es bonito, mire. I have to buy a bicycle for you, Juan Carlos. My son. Ah, okay, good. Vamos. Next week, I have to go to see... What shoe promotion they have for resale? Black Friday, Edwin, Black Friday. I have to enroll my daughter. Yeah, I have to enroll my daughter at the school. Yvonne, good. Okay. Uh-huh, los demás. I have to go, puede ser, to the party with my wife. Oh, good. I have to prepare the recalculation, los recálculos, perfecto. Ajá, los demás. Bueno, I have to go. Oh, I have to go shopping. Daniel, I have to go shopping. Ir de compras es go shopping. Oh, me equivoqué, perdón. Shopping, así es. Shopping, so sorry. Le faltó el have to, Ramón. Exacto. Shopping, go shopping. Bien. Dejémoslo ahí, pues. Entonces, ahora sí, vamos a estar listos y voy a compartir ya el nuevo tema. Ok. Compartir. Veamos. Estábamos viendo esto y acá está. ¿Qué es el nuevo tema? El nuevo tema es, o the new topic is, the ing or the present continuous for future events. Okay.
alcoholic drinks. Are you a drunk? Niño, hombre. ¿Cómo es esto? Veamos. El present continuous. Here we have the structure. Aquí tenemos primero que nada la estructura, como siempre, ¿verdad? Para que usted se recuerde cómo se debe hacer. Si yo voy a decir algo, primero va el sujeto, luego va el verbo to be y luego va el verbo principal. Una vez más, sujeto, verbo to be y verbo principal con ing. Sujeto, verbo to be y verbo principal. El negativo va primero el sujeto, luego el verbo to be, luego la negación y de último el verbo principal. La pregunta, el verbo to be primero, luego el sujeto y luego el verbo principal y luego question mark o el símbolo de pregunta. Así es básicamente la estructura. ¿Para qué usamos el presente continuo en el futuro? Para, y lo aclaro aquí, puede ser usado para expresar el futuro o referirnos a planes ya arreglados. ¿Ah? Entonces, yo les puse ahí que pusieran y ustedes empezaron a usar el have to. Good evening, Minor. Pero ya hoy vamos a empezar a usar el present continuous, ¿ok? Para expresar planes a futuro. Estos o dichos planes, de alguna forma decirlo, deben de estar ya arreglados, pues que lo más probable es que se den. Veamos. ¿Cómo se usa el presente continuo con un significado futuro? When you are talking about what you have already arranged to do, use the present continuous. Do not use the present simple. What are you doing tomorrow evening? I'm going to the theater. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? Voy al teatro. ¿Ah? Are you playing football tomorrow? Yes, but Tom is not playing. He has hurt his leg. Anne is coming tomorrow. Oh, is she? What time is she arriving? Mm-hmm. Entonces, una vez más, we use the present continuous with a future meaning when you are talking about what you have already arranged to do. Use the present continuous. Do not use the present simple or the simple present. Present continuous for future use often used with these words. Casi siempre se usan estas palabras para identificar que estoy hablando de algo más a futuro, más que de una acción en presente continuo. ¿Por qué? Porque vaya a ser que usted sea ahí con acciones como que yo ahorita estoy hablando, I'm speaking. Pero ya cuando muchas veces en las oraciones yo uso estas palabras, ya le doy un sentido a futuro. ¿Cuál es uno de mis planes, por lo menos, para la otra semana? I'm going to my daughter's graduation. Entonces, ¿está diciendo que yo voy a las graduaciones de mi hija? No, estoy diciendo que voy a ir a las graduaciones de mi hija, de mis hijas o de mi hija. Entonces, podría ser, por ejemplo, que yo diga, I'm going to my daughter's graduation next week. Ah, ya ese next week me da el pase de que ya no es que ahorita me estoy yendo a las graduaciones de mis hijas. Teacher, ¿y ahorita se está yendo? No, será la próxima semana. ¿Y cómo lo sé? Muchas veces puede usar. Y oiga, mire, y cuando no aparece, usted debe de interpretar. Porque aquí vea, como dice, a menudo quiere decir que no siempre va a encontrar palabras de este tipo que le dicten si es futuro.
Pero si las hay, usted ya va a saber que está hablando del futuro. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Ajá, ¿preguntas? ¿O está todo claro? Hello. Ah, quiero ver a alguien. Clear like horchata. Horchata in Spanish has an H. Solo Oscar dice, ¿nadie más tiene preguntas? Repito entonces, esta es la estructura. Luego, ¿cómo lo usamos? Ah, cuando estamos hablando de algo que está arreglado para hacerse. Ok. Good evening, teacher. Good evening. Roberto. Tell me, Roberto. No, solo acabo de entrar. Ah, va. No se nos vaya a perder entonces después del tema. Bien. Y entonces veamos, a menudo se usa el presente continuo para estas palabras. O se usa el presente continuo para el futuro, a menudo es usado con estas palabras. Y aquí está, later, tonight, tomorrow, this weekend, next week, month, year, next month, next year, on Monday, on Tuesday, etc. In July, in August, in September, etc. Ok. So, I don't know. Ok. Bueno, vamos a leer línea por línea entonces. Y los que me dicen, los que no, porque sé que algunos no pueden leer. Empecemos con Yvonne. Lea la primera línea, Yvonne, por favor. Ok. Summer is around the corner. I have plenty of plants. Hasta ahí. Dejemos, ah, bueno, sí va. Pero vamos, cabal, perfecto. Veamos quién sigue. ¿Roberto puede hacerlo? Digo yo que sí. I am flying to Philippines next Monday. Hasta ahí. I'm flying to Philippines next Monday. Exacto, I'm flying to Philippines next Monday. Veamos, Daniel Enrique. I am flying to see whale shark. Exacto. Bueno, Erika, ¿puede hacerlo oral, Erika? Yes. Okay. Did you know that sharks are the world's biggest fish? Exactly. Did you know that whale sharks are the world's biggest fish? Exactly. Débora. Hasta en otra clase, creo que no va a poder participar. Oscar. Yes. Growing up. Que... 13 meters long. Once I arrive there, here are my plans. Exacto. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Néstor, no, Néstor está en el trabajo todavía. Edwin. Sí. I am
reading a car and going to the Donsol. Exacto. I am renting a car. Okay. Renting. Good. Ramón, no sé si pueden o va manejando todavía. Es que iba en el tráfico, Ramón. Yo ahorita no puedo. Ok, Estela, good. Ramón tampoco. David, ¿ya estuvo? No, ¿eh? No. Vaya. Veamos. Also, a coastal village at the bottom of it. Luzon Island. Hasta ahí dejémoslo, gracias. Lupita. Is one of the world's best plans to do it. Exacto. It's one of the world's best places to do it. Perfecto. JC, ¿puede o no, JC? Sí, yeah. Ah, okay. Thank you, JC. Roberto, ¿puede o no, Roberto? Yes. Okay. Then I'm taking an eco operator room board 3. Sí. Ahí dejémoslo. Eco operator room board 3. Veamos. Tatiana. Tampoco creo. No sé qué pasó, pero me sacó y me costó entrar. Vaya, pero ¿puede leer, Tati, o no? Hola, teacher. Vaya. Escucha. Sí. Dígame, por favor, ¿en cuál vamos? Ahorita le digo. Ah, vaya. Aquí. Ahí vamos, Tati. En looking for. Solo línea. Sí, and esa looking, línea roja. In looking for this amazing creature. Creature. This me? Amazing creature. Yeah. Amazing creature. Yeah. ¿Sigo yo o alguien más que me ayude a leer? Si hay alguien a quien no le he dicho y que pueda leer. No. I can do it, teacher. Huh? I can do it. I can do it. Who is I? Roberto. No. Oscar. Ah, Ramón. ¿O quién no. es? Que no le distingo la voz. Yo, teacher. Ay, teacher. Yo, ay, ¿quién, pues? Daniel. Ah, ok, va Daniel, perfecto. Ahorita le digo entonces. I heard that smuggling alongside one small like finning. Ajá. What is finning? Finning. Creo que es fine, finning. With a slow moving train that a living creature. Creature. Hasta ahí dejémoslo. Creature. Ahí le digo shark finding. Ah, es ya sé que sí es cierto. Es como buceo, aleteo. Es aleteo de tiburón. O sea, que decir que there is snorkeling alongside is one more like finning with a slow moving. O sea, usted le está diciendo que snorkeling es como aletear con un movimiento así suave de entreno que una más que una criatura viva. Vamos a ver, sigo.
during whale shark season, which runs November to June, peaking February to May, there may be more than 10 whale sharks in the water at a time. So taking advantage of it, we are taking thousands of pictures, plenty of eco operators, round boat trips that allow you to snorkel with the fish in a sensitive fashion. Teacher, excuse me. Tell me. Finning or finning? Finning es aleteo. Es como aleteo. Fin es, de hecho, es la aleta de pescado. Ok. Es un, dice que alguien está diciendo que snorkeling, que es también es como, este, ¿qué? Buceo con la cosita esa que le sale a uno con una pajita. Eso es snorkeling. Dice que hacer eso, este, es más como un aleteo con un movimiento suave de entrenamiento que lo hace una criatura viva. Eso está diciendo. Ok. Something you need to know before embarking on a whale shark trip, you must attend a briefing on how to behave around them. Ok. Bonita la lectura, pero ¿qué queremos ver acá? Dejo de anotar. Oh, no, voy a usar mejor. ¿Qué queremos ver acá? Acá queremos ver todas esas cosas que el niño ha usado para decir lo que va a hacer en un futuro. I am talking. No, talking. Yo estoy hablando. Así se traduciría. Bye. ¿A dónde está? No la hay. Talking. Aquí es taking plenty of career with deficiency. That's something you need to know before we invite you. I have plenty of plans. Ya lo voy allá. Va. Vea. Él dice que tiene un montón de planes. El primero es I am flying. No dice que está volando ya. Dice que va a volar a Filipinas. Okay, I am flying to Philippines. Luego, en el mismo viaje está planeando ver a las ballenas. O sea, ¿qué son ballenas, tiburones? Whale sharks. Shark es tiburón, whale es ballena. Uh-huh. Y te hace una pregunta. ¿Sabías que pueden llegar a medir hasta 13 metros de largo? Una vez que yo llegué ahí, here are my plans. Vean, primero los primeros planes es volar y luego ver a las ballenas. Ok. Luego, ya cuando esté allá, primero es rentar un carro, ir a Donsol. ¿Qué es Donsol? Es una vía costera en el fondo de Luzon Island. Es uno de los mejores lugares del mundo, dice, para hacer eso. ¿Hacer eso el qué? Para ver a las ballenas. ¿Ah? Luego dice, yo voy a tomar un ecooperador de esa gente, así como lancheros. Aquí en El Salvador le diríamos algo así como lancheros, que tienen esos botes para hacer viajes, ¿no? Un lanchero, y buscaré por esta impresionante, increíble, amazing creature. He oído, dice, I heard, que snorkeling alongside one, o sea, que hacer snorkeling al lado de una de ellas es más como un aleteo con un movimiento suave de entrenamiento, más que una criatura viva, dice. Durante la temporada de ballenas, la cual va desde noviembre hasta junio, alcanzando su pico entre febrero y mayo, podríamos ver más de 10 ballenas en el agua al mismo tiempo. So, de modo que, aventajándome de eso, estamos hablando de miles de fotos
Hay un montón, plenty es un montón de ecooperadores o de lancheros que permiten, que te permiten a ti hacer snorkel con el pez en una forma sensitiva, o sea, de una manera sensitiva. Algo que tú necesitas saber antes de embarcarte en uno de estos viajes es que debes atender una breve charla, me imagino, de cómo debes comportarte alrededor de ellos. Pero una vez más, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo cómo la persona, suponemos que es un niño, quizás un joven ya más, está usando todos estos. I have many plans. O es I have plenty of plans. Se puede escribir de la 2 JC, pero ¿cómo le puedo decir? Denota un mejor uso del lenguaje cuando yo uso plenty, plenty of plans. O sea, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo puedo explicárselo? Ah, vaya, por ejemplo, es algo así como que, mire, y yo puedo decir chucho o perro. Exacto. ¿Cómo puedo decir? Puede decir chucho. La gente aquí en El Salvador le entiende que es un chucho. Pero obviamente es más sofisticado. Good evening, Alessandro. O es más correcto dentro del lenguaje usar perro, ¿no? ¿Ah? Sí, entonces, algo así es cuando dice I have plenty of plans. ¿Ah? Entonces, veamos otra vez. Volvamos. Mire. Uno, I am flying to Philippines next Monday. Aquí podemos ver qué bien está usando lo que va a hacer el próximo lunes. Luego estoy planeando ver las ballenas, ok, wild sharks, las ballenas. Ahí tenemos otro. Luego dice, luego dice, my plan. Aquí están mis planes. Primero, o sea, I am renting a car. Voy a ir a Donsol. Veamos. Voy a tomar un lanchero y voy a buscar por estas criaturas, obviamente. Veamos. Veamos. ¿Cuál otra? Eso significa que nosotros podemos tomar, que estaremos tomando miles de fotos. Eso es básicamente en esta carta, en este escrito, usted ve cómo la persona ha usado justamente todo eso que le estoy diciendo ahorita. Dejo de compartir. Dígame. ¿Cuál es el tiempo que vamos a estudiar? ¿Cómo el tiempo? Usted dijo el we are talking thousands of pictures. ¿Cómo se llama el topic de hoy? Se llama Present Continuous for Future Events. Presente continuo para eventos futuros. Oh, no solo, o sea que no es el we are taking thousands of pictures, no es estoy tomando. Exacto, Deborah. Ajá. Sino que es algo que él está planeando. I'm going to. Exacto, solo que el going to tiene otro usito, por eso no lo he incluido acá. ¿Perdón? Ok, teacher, ok, I got it. Ok, otra pregunta, niños. Teacher, perdone. Dígame. Como la plataforma me sacó, no alcancé a escuchar, ¿qué es lo que lo va a diferenciar para que esté hablando en una acción futura? Una cosa puede ser como acá, por ejemplo, tengo Tatiana. Tatiana, ¿es verdad? Sí. Yes, yes. Ah. Una cosa pueden ser estas palabras, Tatiana. Por ejemplo, next Monday. I'm flying to Philippines next Monday. Quiere decir que no es que está volando a Filipinas ahorita, sino que él va a volar. Tengo un plan ya arreglado y es que voy a volar a Filipinas el próximo lunes. Y luego, pues, ya a veces tengo que interpretar, como me preguntó Débora. Dice, por ejemplo, aquí, nosotros
We are taking thousands of pictures. No quiere decir que estamos tomando ya un montón de fotos, sino que quiere decir que vamos a tomar un montón de fotos. ¿Por qué? Porque puedo interpretar a partir de toda la lectura, por ejemplo, que está hablando de un futuro, que él no está ahí, sino que él va a hacer todo eso. Teacher. Dígame. Y respecto a los verbos, ¿siempre van a cambiar con ing? Sí, porque así se forma el presente continuo. ¿Quién es? Esa era mi pregunta también. Sí. Sí. O sea, entonces el verbo va a llevar ing para hacer una acción futura. Exacto. Y entiendo que entonces va a ser como que más interpretado. ¿Más interpretado? ¿Cómo más interpretado? No entendí esa parte. O sea que tengo que interpretar de qué se está hablando para saber si es a futura la acción. Sí. Como que lo identifica más, pues con eso, sabes que estás hablando del futuro. Sí, aunque más que lo identifica más, por eso le digo que no deben de confundir entre el presente continuo, por ejemplo, en puro, y el presente continuo para eventos futuros. Porque tomaba, por ejemplo, esa acción. Aquí dice, voy a volver a anotar para destacar. Vale, por ejemplo, aquí dice, we are taking thousands of pictures. No quiere decir que yo ahorita estoy tomando miles de fotos, sino que es algo que voy a que estoy planeando. Vale, voy a salirme de acá. Dejar de uso compartir pantalla, dejar de compartir. Va, ahora, ¿vieron las oraciones que hicieron? Ahora, si es algo que tienen planeado hacer, pónganlo ya usando el presente continuo. We are talking thousands of pictures. No me queda claro. Aquí, ¿qué se hace? Ah, que está planeando JC. O sea, es decir, JC lo que está diciendo. Va, ahí, por ejemplo, como I am eating three pupusas tomorrow. Sí, Daniel, pero ¿cómo le digo ahí? Tal vez lo que no queda es el número. Pero allá miren pupusas, sí, sería algo así como yo voy a comer pupusas mañana. Uh-huh. Esa es algo así como el futuro. A mí, ¿qué vas a hacer mañana? Ah, miren pupusas. O I'm going to eat, maybe. En este caso, voy a comer, o I'm going, miren pupusas. No quiere decir que me las estoy comiendo ya. Ajá. David, ahí le faltó el verbo to be, David. Eso es importante cuando hago ese presente continuo. No la vi, Salazar, perdón. No la vi, Minor. So sorry. Se me fue en el chat. ¿Hay verbos que se modifica alguna consonante al agregarle ing? Sí, Minor. De hecho, hay reglas. Se le conocen como spelling rules en el presente continuo. Ahorita se las veo para que más o menos las tengan. Vale, vamos haciendo esas oraciones que les dije, niños. I'm driving. Hoy sí. Cabal, I'm going to prepare a graduation. Perfecto, ya estamos mejor. I'm going to prepare a graduation. Sí. Vamos los demás. Bien. Veamos. En orden, en honor a lo que me preguntó Minor, veamos. I'm going to prepare a report. Ajá, I am going to
I am going to go shopping. I am going to go. En ese caso, Lupita, I am going to go. I'm going. Sí, pero no solo me usen el I'm going. Por ejemplo, Tatiana, en el caso es I'm making coffee. No, David, por ejemplo, ya lo uso bien. I'm planning to go to the beach next Saturday. Pero no tiene que decir I'm planning. Ahí puede decir I'm going. O, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Mañana, supongamos que yo mañana juego fútbol. I am playing soccer. I'm going to prepare. Sí, pero veo que, vamos, ya les voy a dar una hoja para que trabajemos. Pero no solo se pueden ir al I'm going, porque I'm going tiene otra connotación. Tengo que generalmente para usar es... ya les voy a dar la hoja para que les quede un poquito más claro. David. Teacher, honestly, I have never heard about it. For really? Because it's too difficult to know when you are saying something that you are going to do in the future or you are doing right now. Mm-hmm. I just heard about going to, I will. No, to pero talk se about usa, the future. Se usa. I mean, déjeme ver. Quiero ver algo antes de mostrar el otro. So sorry. Déjeme ver. Veamos. Déjenme ver ya. No, Débora, yo la entiendo. De hecho, yo aún siendo profesor de inglés, me costó asimilarlo. Pero luego te acostumbras. ¿Ah? Te acostumbras y te das cuenta de que es así. ¿Ah? Ya, vamos a ver. Veamos. Acá estoy. Voy a mostrar el manual para que. Así que quizá dice, no es que lo he escuchado, pero perfecto. Vamos a ver, les muestro el manual y luego muestro lo que me pidió Brian. Aquí está, miren, aquí está en el manual. How to use present continuous for future events, ¿ok? I'm driving early. Vaya, vea, la estructura es sujeto más verbo to be más el verbo principal con el gerundio, como se le conoce al ING, más el complemento. Vea, I am meeting the interns tomorrow. Yo voy a reunirme con los internos mañana. Esta acción tomará lugar en el futuro. No es que la esté haciendo en el momento. Por ejemplo, vea otra acá. What time is María interviewing the people? ¿A qué horas María está entrevistando a las personas? She is interviewing them at 5 p.m. Posiblemente no sean las 5, pero ¿a qué hora lo va a hacer ella? A las 5 p.m. Vaya, vea esta. I am writing the reports next week. Yo voy a escribir los reportes la próxima semana. O yo escribiré los reportes la próxima semana. Y aquí dice, nice. I am sending it as soon as you finish. ¿Ah? Entonces, aquí está diciendo Débora y todos los demás que estas acciones no toman lugar en el momento en el que se están haciendo, como comúnmente se conoce el presente continuo, que es que yo estoy haciendo las cosas ahorita. Yeah, teacher, but it's too easy to identify because you are using next week, tomorrow. Yes. Eso es lo que dije yo cuando a veces usa esas palabras. Que yo but creo sometimes que... you don't use it. Ah, claro, o sea, como les enseñé en la lectura, les voy a compartir pantalla. That's right, ajá. Ajá, como les enseñé en la lectura. Vale, por ejemplo, ya, yo dije acá, tenemos esta. Dije que, y por eso dije, Débora, que a menudo, pero no siempre, a menudo, dice, se usa con estas palabras. Pero no siempre. ¿Cómo no siempre? Entonces, yo ya tengo que identificar, por ejemplo, que él no está hablando en esta lectura, que él no está haciendo las cosas en el momento, sino que está hablando de que es un plan que tiene a futuro. Dejo de compartir ahorita y voy a responderle a Minor. No, está bien, Minor. No había visto la pregunta, pero con gusto se la resuelvo ahorita. Va, niños, acá está. Minor me preguntaba, ¿hay algunas reglas? Sí, Minor. Quiero ver. Va. Estas en base son las reglas.
Aquí quiero ver, estamos todas las reglas básicas. ¿Qué dicen las reglas básicas? Básicamente, los verbos a los que solo se les pone ing. Verbos casi que terminan en consonante. Luego, verbos que terminan en y, pero antes de la y tengo una consonante. ¿Ah? Está en el mismo lugar. O sea que try, trying, buy, buying, enjoy, enjoying. Verbos que terminan en O agregan ING. Verbos que terminan en E, por ejemplo. Verbos que terminan en E. Se quita la E y se agrega ING. Verbos que terminan en Y. En estos básicamente solo ponen ING, le quitan esta, quita la A. Esta es una regla no muy clara porque es el verbo así. Esta es regla casi única en este verbo. Ajá. Die, dying, los verbos que terminan en I y así. En IE y en IE hacen este arreglo. ¿Mm? Y luego los verbos que terminan en una consonante que son de una sílaba, doblan la última consonante, por eso tienen aquí este asterisco, y agregan ING. Esas son las reglas de Spelling Rules. Dígame. No se mira la última. De verdad, ahorita la subo, permítanme. Joder, no está. Es que lo tengo. Ahí ya se mira. Teacher, I'm sending the report about at 10 a.m. Sí. Ahí estamos bien, Daniel. Y ahí se mejor. ¿Se mira la última hoy, sí, Débora? Yeah. Can you repeat it? Be careful with Débora. Agua. Hey, come on. Vaya, veamos. Ahí están las spelling rules. Can you repeat the last one, teacher? Ah, and the last one is verbs that they have just one syllable. Verbos que solo tienen una sílaba y terminan en una consonante. Doblan la última consonante y agregan ing. Skip, skipping. Put, putting. Swim, swimming. Eso es. What about could? También. Has to double the T and says cutting. Okay. Ya. Todos esos verbos se rigen por estas reglas. Estas son todas las que existen de ING. Dejo de compartir. Este tema era más largo, pero no sé. Tal vez la práctica les da, chicos, un mayor sentido. Así es que les voy a mandar una hoja para hacer ahí grupos. Ya leímos el párrafo, vamos a, le voy a dar una hoja para que, dígame. ¿Por qué no hacemos más ejemplos con ustedes y después nos manda grupo? Ok, hagamos más ejemplos entonces. Sí, teacher, creo que me está costando un poco entenderle este tema. Vaya, ¿cómo hacemos entonces? ¿Ustedes me dan y se las corrijo? ¿Tratan de hacer ya los ejemplos o les muestro algunos otros ejemplos? Muéstrenos más ejemplos. Va. Show us. Sí, porque si no caemos en lo mismo que estábamos haciendo ahorita, de usar mucho I'm going. Ahorita entonces. Ahorita vemos eso. Veamos, déjenme ver ahorita el material. No. Es que... exercises, meaning, worksheets. Mm-hmm.
Déjenme ahorita, creo que es que eso aquí está. Vamos, ¿cómo estamos con esto? Ahorita vemos, acabo de conseguir unos, déjenme entonces, vamos a ver. Vale, voy a compartir otros ejemplos que tengo por acá, que me agarraron más en curva, pero bueno. Vale, veamos, quiero ver si puedo. Vale. Veamos. This is Tom's schedule for the next week. Vean, este es el horario de Tom para la próxima semana. Y acá dice, vamos a ver. He is playing tennis on Monday afternoon. ¿Está jugando el tenis ahorita? No. Quiere decir que va a jugar tenis el próximo lunes. ¿Mm? Y aún, digamos que aunque no dijera lunes, por lo menos aquí hay una marca que me dice que es para la próxima semana. Entonces, esa marca ya me puede decir que no es que él esté jugando tenis. Si yo dijera, este es el horario de Tom para la próxima semana, pero no le pongo on Monday afternoon. Pero como ya aquí me dijo arriba, por ejemplo, aunque aquí diga he's playing tenis, no quiere decir que él está jugando tenis ahorita, sino quiere decir que va a jugar tenis. Luego, él va a ir al dentista. Él va a tener cena con Ana, quizás es la novia. ¿Mm? En todos estos ejemplos, ya Tom ya decidió y arregló hacer estas cosas. Quiere decir que ya están en la agenda de Tom. Idea, no ha usado el going to, porque ese es otro tipo de futuro. Aquí bien podría decir, usted dirá, mire, he is going to play tennis. He is going to have a dinner, pero no. Forma de usar este futuro es directo con el verbo. Ajá, sigo. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Niños, ¿qué pasó? Ya no, me quedé. Bien, puede mostrar nosotros. Más, se va a ir en ejemplo, pero está bien. Entonces, teacher, es lo que hablábamos, ¿verdad? Es como la interpretación que se le da a la traducción, entonces eso nos va a indicar si es a futuro o no. Sí, en parte, o sea, ¿cómo le digo en parte? Sí, en parte, no, no le puedo decir. O sea, no puede encasillar, Tatiana, en una sola regla el inglés, porque si no vamos a tener problemas. Pero dale, y si allí no dijera que esa agenda es para el próximo lunes, entonces sería en presente. Lo más probable es que interpretemos lo más probable. Lo más probable. Veamos ahorita. Hagamos esto de ejemplo, vale, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar, compartir pantalla. Vale, veamos. Presente continuo usado como futuro. Vamos a meterle texto hoy. Texto. Vaya, lo primero es acá. Are you flying to Dubai next week? Oh. Are you flying to Dubai next week? Vaya, esta, por ejemplo, voy a tomar esta como ejemplo. Is esta pregunta está ya en futuro. Is John coming to the party? Aunque no dice next week o co. O last Sunday o no sé.
Es decir, lo más común, y aclaro, es tener esas palabras que yo dije, ¿ah? Que son las que le dan un sentido futuro. Lo más probable es que si no tengo esas palabras, se interprete como que es un presente continuo. Ahora, en el caso de la lectura que leímos, como ya traemos un antecedente, podemos entender claramente que la persona está hablando de un futuro. Hello. Profe, por ejemplo, perdón, como bien. En la 8, como es out, sería outing y se agregaría una T más. No, porque ahí go out es que. Sería going. Exacto, es al going, porque out es una preposición. Going out. Ay, le faltó, ¿verdad? Sí, le faltó, nadie me dijo. Aquí sería, no, we are going out. Es, we are going out on Friday. No, we are going out. We are. Es por el verbo to be, ¿verdad? Exacto, sí, eso tiene que tener que usar el verbo to be. Ajá. Sí. Ok. Uh-huh. Por ejemplo, no sería I am sleeping. Exacto, sí. Vale, por ejemplo, si yo dijera, mire, mañana tengo que dar una conferencia en la escuela. I am speaking tomorrow at the school. Digo, I am. For the 11 is we are eating. We are eating dinner soon. Vaya, por ejemplo, soon es vamos a comer, vamos a cenar pronto. No quiere decir que ya lo estemos haciendo. No sé. Voy a pasar lista. Este tema ya sabía yo. Dejo de compartir. ¿Cómo se respondería en ese caso, teacher, en la 6, por ejemplo? ¿Se responde con el verbo to be? Yes, I am. No, I'm not. Así como las respuestas cortas del verbo to be se responde. Pasar lista ahorita, chicos. Vamos a ver. Y les voy a dar una hoja. Creo que es diferente a la que les mostré ahorita. Always moves. Veamos. Brian Alessandro Martínez. Claudia Ivonne Calderón. Daniel Enrique Hernández. I am here, teacher. Good. David Alexander Méndez. Present. Good. Deborah Stephanie Serpas. I am here. Delia María Valladares. Edwin Antonio Escobar. Present, teacher. Elvina Lupita Méndez. Present, teacher. Erika Urania. Present, teacher. Estela Abigail. Present, teacher. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro. Maynor Edenilson. Néstor Joel Guatemala. Óscar Armando Flores. Presente. Cierto. Roberto Antonio Serrano. Presente. Tatiana Beatriz Méndez.
Present, teacher. José Heriberto Cruz y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Bien. Mandaré la hoja ahorita. Igual voy a pasar, no se detengan si tienen problemas con alguna, o sea, pasen a la siguiente y esperen a que yo llegue y me hacen las preguntas del caso para poder apoyarles. He visto que este tema es un poquito más complejo, pero estoy para apoyarles. De todo modo, ya después tienen que hacer la tarea y está relacionada a este tema. Teacher. Okay. Dígame. No es necesario poner siempre el going antes de la acción. No. Ajá, porque estaba viendo que usted utilizaba, según un ejemplo, solo el verbo, o sea, la acción que hacemos. Es que así es. El going to es si voy a hacer algo, digamos, o sea, ay. No, pero no tengo, de hecho, no debería, pues, el going, pero le digo, porque el going to ya es otro tipo de estructura. I am reading tomorrow. Exacto, I'm reading tomorrow, por ejemplo. Okay, thank you. Bien, vamos a ver. Bien. Ahí estamos. Bueno, ya le dije, ¿verdad? Right. Yeah. We need to turn on to the futures. Tenemos que cambiar la futuro y ahí nos da un ejemplo. La primera es we watch television. We are watching television every evening. Yeah. We watching television. No. We are watching. We are watching television tomorrow at night. Sería. Podría ser. Podría ser. Mm-hmm. We are watching television tomorrow at night. Mañana por la noche. She reads the papers every day. Edwin, Alessandro y Estela, problems, questions? No, teacher. Okay.
Hello, hello. Hello, hello. La primera sería... We are watching TV. Sí, watching, ¿verdad? Sí. Watching TV. We are. Every evening. Puede cambiar por las expresiones. Ya en el WhatsApp puse también las expresiones que usan. Ah, ok. Pero sería every evening. Lo que pasa es que sería más a futuro. Entonces sería we watching TV evening. Ajá, o no sé, o tomorrow no tiene que ser evening, o tomorrow at the evening. Ah, tomorrow, ajá, sí, ya entendí. Okay. En la segunda sería she reading. She is reading. Exacto, David. She is reading. Sorry. No se preocupe. She is reading the papers. Yes. Tomorrow or next month or next year. Uh-huh. Ahí puse en el chat del WhatsApp las expresiones usadas a futuro, ¿verdad? Yes, I saw. Okay, very good. Number three. Mm-hmm. Number three. He is doing gymnastics. Exactly. Va. Me voy porque si no me empiezan a preguntar por todas y ya sería, no la resuelven ustedes. En la tercera sería. Vaya, pues. He is doing. Exactly. Yeah, thank you. He is dancing. Sí, pero así es. He is doing gymnastics. He's doing. Doing. Sí. Doing. Recuérdense que los verbos terminados en O agregan ING. Teacher, el number seven. Pero en este caso, ¿qué es? Does. Ah, pero es que aquí, recuérdense que el verbo tiene que... Por la tercera persona. Sí, por la tercera persona. Está tercera persona. ¿Quién me preguntó? Okay. El number seven. Ajá, me la quiere sacar. It's correct. She phones her boyfriend every morning. Tiene que descubrir cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Call. ¿Cuál? Call. No aparece cosa ahí. No. Phones. Maybe. Ya ve que ya no se quieren equivocar. Quieren que yo la diga todas. Vamos, equivóquense para que aprendan. She. Ajá, she is. She's playing. No. ¿En dónde? She's phoning. Exacto. Phones. Ya me voy. She's phoning. Ya me voy. Right. Ahí sería tomorrow. Ahí sí sería tomorrow, creo. Sí, en todo lo mejor es que pongan tomorrow. ¿Cómo? Tomorrow. ¿Cómo dice? Every night. No sé. No, every night no, perdón. O sea, ahí creo que en el chat puse las expresiones que usan a menudo para el presente, para el futuro. Ajá. Porque en la primera no estaría correcto dejarle. Every night, exacto. Tal vez, digamos, on Friday, on Sunday. Ajá, okay. O next Monday, next Friday, next. O sea, tiene que ser algo a futuro. Uh-huh. Y ahí ya sería we are. Exactly. Watching. Exacto. Television. Tomorrow. Exactly. Así. Ya la segunda sería she is. Exacto. Y me voy a ir porque si no empezamos. Y la tercera y la cuarta. Que nos está costando un poco, Tiche, pero ahí no vamos. Se preocupe. Ahí vamos. En la siete es la que ahorita está teniendo problemas. Ahí la revisan después y cuando paso me avisan. Ok, Tiche, ok. Bye. Thanks, thanks. You're welcome. Tiche. La siete.
Ajá, ¿cuál es el verbo, Oscar? Call. No. Call. No hay call she ahí. She's calling her boyfriend. No, she's calling, no. ¿Dónde está she calling? Phone. But what is the difference, teacher, to say call and phone? She is phoning her boyfriend. Let me see. I mean, we are going to answer to Deborah. She phones. El verbo sería she's phoning. Yeah, she's phoning. Pero es bien raro porque es la primera vez que lo leo. Yo creo que también para los demás porque yeah. Creo que fue Débora, creo, o Ivonne. ¿Quién? No, Débora fue. Ajá. Ah, pues. Pero sí, es bien raro porque el común, she calls, he calls. The verb is phoning. Vaya, el verbo es fun. Los dos son sustantivos. El verbo es fun, pero la gente ha comunizado, por así decirlo, call. Teléfono. No, ajá, la gente ha ¿cómo le digo? Ha comunizado, o sea, ha hecho más común call. Ha hecho más común call, pero en realidad el verbo es fun. Por ejemplo, si usted oye la canción de Stevie Wonder, no dice I just called. Dice I just found to say I love you. I just found to say how much I can. Entonces, la gente ha comunicado hoy call. Pero lo más, digamos, el lenguaje más estándar es phone. Y obviamente creo que es con el que se han quedado los británicos. Hello? Did you understand me? Yes. Yes, okay. Teacher. Yes, thank you. No, Deborah, what's up, Deborah? No, a ver qué se me hizo Deborah. Pero esa es la diferencia, Oscar. Que los dos son, pero realmente fun es como el verbo primario, por así decirlo, el más arcaico, el más estándar, el más común es call. Okay, teacher, I got it. I was drinking some pills. Good. Question, Mr. Escobar, Mr. Cortés, Miss Arabia. No, teacher. Okay. Pues claro. Bueno. Ahí también sería el negativo. Sí, porque dice que va a estar en la cama todo el día. Teacher. Hi. Estábamos conversando con los compañeros y yo me surgió la duda con respecto a la 6, que si dos verbos van a ir con el ing en la misma oración es correcto. We go fishing now. Solo uno.
We are going fish. No. Or we are go fishing with. No. We are going fishing. Fishing no es un verbo ahí. Fishing es un noun. Fishing es pescar. Pescar. Ajá. Pescando. Pescar. Ajá, pescar es el verbo, digamos. Hoy en este caso no es un verbo, sino es un noun. Ajá. Vamos a pescar. We are no pescar going de verbo, fishing, sino pescar de sustantivo. Ajá, cabal, así. Eso, bueno, le dije yo ahí a Mayo, que era el verbo de pescar, que están pescando. Van a pescar en el futuro. Exacto. Vamos a pescar mañana. Ajá. We are going fishing tomorrow. All right. JC, are you still in the meeting, JC? We are going fishing. Sí, está en la reunión, Jason. And I have a problem. I want to see. What did it mean, salty? What? Salty. In the second, one. Are you está mal escrito. El verbo es stay. Stay. Ahora sí, ya le hayamos sentido. Sí. Are you working today? No, I stay in bed all day. No, I am staying. Exactly. I am staying in bed all day. Mm-hmm. Are you working today? Y podemos cambiar not all day. I am staying in bed all day. Is he buying a new pair of shoes? Mm-hmm. No, he isn't. He is buying a pair of roller skates. As exactly, she is buying. He's buying. Okay. She's calling. Ahí sería. She is calling. No, she is calling. Why are you calling? The number 7. Yeah, she is calling. Funny. Yeah. Funny. Phone es de verbo. De hecho, ya explicaba en otra sesión que phone es el verbo. Call es el noun. La gente ya le dio la connotación, digamos, de llamar como verbo. Pero en realidad el verbo es phone. Y si no, les decía yo, vayan a revisar a Stevie Wonder en 1970. I just want to say hello. I just want to say how much no, por eso voy a ir a escuchar esa canción. Sí, Steve Wonder, I just fun. Entonces pones el verbo. So you're funny. She's funny. Exactly. She is funny, her boyfriend. Her boyfriend, yeah. ¿Está bien así, chicos? I am cleaning my bedroom. I am cleaning. Usted cierra. Yo me acuerdo de Hakuna Matata. No, mi pumba. What about? No, he dicho. Hakuna Matata. La, you say, when the light has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Karaoke time. Don't be a friend. Oh no, don't be your friend. Por Timón y Pumba, por eso nos vale la vida hoy. Hakuna Matata. Oscar. Have you stayed with me before, Nova? What? No se ha quedado really? Conmigo, ¿verdad? No. Ah, pues, no hay más disponibles. Ya revisé la lista.
No problem. It doesn't matter. Okay, thank you. No, es que estaba viendo, por ejemplo, a los que le corresponden no están. Otro está en reunión de trabajo y a saber a qué hora va a salir. Entonces, he venido así. Estaba viendo ahí los posibles candidatos. No, no problem. Oh, okay. Okay. Tell me. No, no, olvídalo. Mejor ya no. Hoy dígame, Débora. No me gusta que abran la puerta y cierren así. No, me dice. ¿Cuál es el objetivo de hacer reuniones en así con cada uno? Bah, eso es simple. En realidad lo que sucede es que a veces algunos de los estudiantes requieren apoyo, Débora. Y digamos ya esos 10 minutos son personalizados para que usted me pregunte. Algunos le he vuelto a explicar las clases o alguna clase o algún tema en particular. I think that as you don't need too much, that's why you are asking me. Sí, verdad, Mike. El otro teacher lo que hizo cuando se quedó conmigo es preguntarme dónde estudié. Exacto, conversation. Sí, el mismo que a mí lo que dijo, le ayuden algo, de un solo comenzó a hablar un montón de cosas. ¿Quién? El teacher anterior. De verdad, no, yo siempre le pregunto, mire, bueno, creo que aquí Bon y Lupita se quedaron, le digo, ¿en qué le ayudo? Si hay algún tema que necesita que le explique. Uh-huh. Ya, si no, después, pues, démonos ahí en inglés. A mí me gustaría entender el past participle. Past participle, nada, no, pero eso es sencillo, Débora. No, no entiendo eso, teacher. Eso es... finitus, piece of cake. Bueno. ¿Para qué lo quieren entender? Si en realidad el past participle solo es la tercera parte de los verbos y se usa básicamente con el presente perfecto, básicamente. No, pero no, casi no lo entiendo. No, si, lo que pasa es que cabal, vaya cuando a uno le hablan gramaticalmente de los 13 tiempos, de los 13 tiempos verbales, ya uno se va, se friquea. Que no son 12. 13, algunos meten la voz pasiva. ¿Ya ha oído de la voz pasiva y la voz activa? Sí. Ah, pues, la passive voice, en active voice. Ah. Esa es más difícil de entender, Débora. Sí. Que el past participle. No, pues chicos, ¿y ya terminaron? Pregunten no, entonces. No, nos falta por, vamos por la 6. Ah, ok. Finish. So. Ok. Is she... Edwin, Stella and Alessandro. No questions? No. ¿Y ya van a terminar, niños? No, teacher. No question. Y ya van a terminar. Qué bárbaros ustedes. Ya hablaron entre ustedes hasta en el chat y no me cuentan. Solo Adelia vi que puso algunas participaciones ahí. No, hombre. También yo puse una. No, quizás como yo cuando entré la vi, ¿verdad? Como... Ah. A mí no se me revela, digamos, el chat, solo cuando estoy en el grupo lo puedo ver. Ah. Ya después ya no lo veo. También Brian ha puesto una. No, me imagino, si Brian también participa bastante en el chat, pero como ya después ya no las puedo ver. Dice, o sea que se entiende que es futuro, pero ¿cómo es la estructura? Ah, Delia, le voy a compartir un poco solo para que, imagino que ahorita veamos, compartir. Aquí está la estructura, Delia. Si es afirmativa, sujeto, luego verbo, verbo to be y luego verbo principal. Si es negativa, sujeto, verbo to be, negativa y verbo principal. Y si es pregunta, es verbo to be primero, luego sujeto y luego verbo principal y luego question mark. Sí, así es. Le faltó, aquí le falta, voy a copiar esta estructura que usted tiene, le faltó el sujeto, creo. Le faltó el sujeto, quiero ver, déjeme ver, subject. Los verbo to be, no teacher, ah, es Alessandro que está preguntando, perdón. Lilia me está explicando. Ah, ok, va, perfecto. Ah, pues no. Me voy mejor entonces. Está bien. No, está bien, explíquense. Perfecto.
Are they visiting the exhibition? No. They aren't. They are having a barbecue in the garden. Excellent. No questions, minor and David. No, not teach. Okay. Only one observation. Tell me. In the number 6. Uh-huh. Ah, again. Is it that work? Yeah, is tea subsistence. It's wrong. Wrong right. Yeah, raincoat, no sé, volvieron, ajá. Sí, es cierto. Está mal escrito. A raincoat. Yes. Yo sí tenía una duda, pero se me fue. La hubiera anotado, aunque sea en el chat y después la copia. Se me fue, la verdad. No era lo de anorak. Bueno, es que esa, Juan Carlos nos dijo también, hay que ver. Una que le he hecho en el chat general era de... Porque las reglas de los verbos no las escuché. Ah, vale, ya se la voy a compartir. Un poco, se la voy a mostrar ahorita. Tenía duda con una en especial, que era el I see. Ahorita ya le... I am seeing... Ahorita ya le... Es un short coat that protects that we are against rain. Ah, ya sé qué es. Es una chumpa como impermeable. Eso es un anorak. Ok. Es una como chumpa impermeable. ¿En sí así se traduce o anorak es una marca de una ropa? No, así se traduce, de acuerdo a Cambridge, al diccionario de Cambridge. Ok. Que usualmente, lo que pasa es que se le dice anorak en United Kingdom. En Estados Unidos se le dice una parka. Parka. Sí. Ok. ¿Qué es? Es como una chumpa impermeable, le podríamos decir aquí. También tenía duda. Bueno, ahí le puse el ahorita chat. Veamos. Y le gano. I'm seeing. Así es, sí, así es. Cuando es doble vocal, se agrega. Exacto, en ese sí. Y en otro, hay otro. Aquí está, mire. Aquí están, ve. Básicamente estas son. Generalmente solo se le agrega ING. Luego ING. Cuando el verbo termina en dos vocales. Seguidos. Dos vocales, hay pocos verbos, pero sí se los agrega ING. Ah, ok. Es que ese sí tenía la duda. Sí. Vea, entonces ahí está, solo agrega ING. Y aquí estos son. Skipping. Putting. Swimming. Esto dije que la regla es que si es un verbo de una sola sílaba y que termina en consonante, en una consonante, dobla la consonante y agrega ING. Ok, solo si es una sílaba. Sí, es que lo que pasa es de que, bueno, dejo de compartir. Lo que pasa es que yo le decía a alguien, ¿qué es una sílaba? Eso es un punto, pregunta. ¿Qué es una sílaba? Mañana haga eso. Para nosotros, por las grafías, puede ser puede ser la unión de una vocal con una o más letras consonantes. Pero en inglés no se da así como nosotros conocemos las sílabas. En inglés las sílabas son más fonéticas. O sea que skip es una sola sílaba, skip. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿qué otro verbo? Cambridge. Vaya, Cambridge, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, mira. Voy a poner Cambridge. Va. ¿Cuántas sílabas le ve usted a Cambridge?
según el lenguaje que aprendí, tres. Exacto, ahí está lo que usted dice, es muy cierto. Pero en el lenguaje, en el idioma inglés, solo tiene dos, Cambridge. Según lo que suena. Según la fonética. Entonces, por ejemplo, skip solo tiene una. Por eso es de que los verbos que solo tienen una sílaba y terminan en una consonante, se dobla la consonante y se agrega ing. Ok, y se me quedó más claro. Ajá, por ejemplo, alguien me preguntó sobre este verbo, cut, cortar. Aplica la regla. Cutting. Exacto. Ahí estamos. Ok. Excelente. Para servirle. I'm here. I'm here. Teacher. Okay. Tell me. Number three. Number what? It's not number three. Number three. Yes. Is he buying a new pair of shoes or las otras? Sí. Yes. Yes, en la parte B. Is he buying a new pair of shoes? No, he isn't. No. Oh, okay. No, he isn't. He is buying a pair of roller skates. Lo que pasa es que primero doy la respuesta corta, Daniel, y todos aquí. Por ejemplo, la primera respuesta corta sería no, he isn't. Primero, va. No, he isn't. Okay, on the number one. Yes. Number one, yes. Are you having lunch now? No. Puede ser, no, I'm not. Yes. Y si es yes, yes I am. Pero como acá me está diciendo que no, porque ya me está dando qué es lo que estoy haciendo. Are you having a lunch now? No, I'm not. I am having a rest. No, no estoy almorzando. O sea, ahorita, ¿qué está pasando? Voy a tener un descanso. O voy a descansar. Es como la pregunta la que le dice que no, no tendría que estar ahí. No, la respuesta es la que me está diciendo, digamos, usted ve que a la par de está algo lo que estoy haciendo. Entonces, generalmente todas casi se sobreentienden que, casi todas se sobreentienden que no. Las cinco es sí. ¿Está cenando ahorita? Pues, creo que también es no. No, vamos a ir a comer o vamos a comer pizza al restaurante. Ya entiendo. Okay. Okay. Entonces estábamos tratando de hacer las respuestas largas. También es que hay que dar la respuesta corta, Tatiana, pero también hay que dar la respuesta larga. Ajá. Pero según a lo que se refiere en los paréntesis. Exacto. En los paréntesis está ya la respuesta que debo dar. No, pues, por ejemplo, en la primera no sería yes, entonces sería no. No, I don't have. No sé, creo que algo así sería, ¿no? No, I'm not. I'm having. No, I'm not. I haven't. I'm having a rest. Vamos a, de alguna forma, hacer un repaso a través de resolver la página que teníamos. Hoy toca. Espero que ya puedan estar todos ahí. Me va a costar ver el chat, pero voy a tratar. Vale, veamos. Vamos a la página.
Vaya, la primera. Ivonne, ¿cómo le quedó la primera? No, I'm having a rest. No, I'm not, I'm having a rest. Vaya, nos fuimos a la segunda parte, pero está bien, Ivonne. Ah, okay. Excuse me. No, pero está bien, no se preocupe. Edwin, ¿puede hablar? No, o sea, está ocupado. Estela, ¿puede hablar? Can you speak? No. Débora. Yes, teacher. No, part one, number one. Part one, number one. Okay. Ay, se me murió el teléfono. Okay. We are watching television tomorrow, dijimos. Okay, yeah. That's okay. Number two. Me? Yeah. Okay, she is reading the paper tomorrow in the morning. Okay. Yvonne. Thank you, Deborah. Okay. Number three, Yvonne. He is doing gymnastics next Friday. Okay, good. Lupita, number four and number... number four and number five, Lupita. She's playing video games tomorrow in the morning. Okay. If they are taking the rubbish all night. Rubbish. Okay, perfecto. Thank you. Oscar, six and seven. Six and seven. Yeah, the first part. We are going fishing with them next week. Okay. She is phoning her boyfriend in the morning. Every single day. Yeah, good. Thank you. Thank you. Roberto Antonio. Okay, teacher. 89. I am cleaning my bedroom every morning. They are having a party every week. Solo le podemos quitar los adverbios porque no, esos adverbios no quedan con la oración en futuro. Para la próxima. Tomorrow sería. Exacto, por ejemplo. Muy bien. Entonces, digamos, en la primera sí, en la 8, sí, ¿verdad? Sí. Every morning. No, también podría cambiarle el adverbio. Ah, okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Minor. Hola. Número dos de la segunda parte. Léame cómo está la oración. Lea la pregunta, deme la respuesta y deme la oración completa. De la dos. De la dos de la segunda parte. Okay. Are you working today? Sería. No, I'm not. Vamos, los apuntes. I am staying in bed all day. Perfecto. Ahí llega. David, number three. La misma dinámica, David. Is he buying a new pair of shoes? No, he isn't. Very well. He is buying a pair of roller skates. Perfecto. No, hombre, usted ya me va a quitar la chamba. Alessandro, ¿puede hablar? No. Erika, number four. Are they washing the car tomorrow morning? Sería. No, they aren't. No, they aren't. Mm-hmm. They are. Mending the bicycle. They are mending the bicycle. Perfecto.
Thank you. Tatiana. No la terminó, pero hágalo. Are they cooking dinner? Uh-huh. No, they aren't. They aren't. Perfecto, ahí estamos. No, they aren't. Ajá. They are going to a pizza restaurant. Perfecto, ya ve. Val de confianza que se tiene. Muy bien, Daniel Enrique. Thanks, teacher. Y falta confianza de ustedes. Hi, teacher. Uh-huh. What number? Six. Second part. What is the number? Six. Second okay. part. Six. Is she writing on the board? Uh-huh. No, she isn't. Excellent. Good. She is writing in the exercise book. Exercise book. Ajá. Okay. Eso sería alguien, no sé qué se me ha quedado she a los que. Sorry. In the exercise book. Okay. Exacto. Tomorrow, okay. Maybe. Uh-huh. Okay. Bien. Right. No. Tranquilo, hombre. Ya son la hora. No sé si alguien se me ha quedado a los que no les dije, no les pregunté porque sé que están ocupados ahorita o algo. Bien, niños. Espero que con los ejemplos les haya quedado un poquito más claro el tema. Si quieren también. They are sleeping. ¿Perdón? They are sleeping, teacher. I think so. Igual, si no, les voy a compartir la hoja que estaba haciendo de ejercicio en la clase. Se la voy a compartir también para que tengan una explicación un poco más corta ahí. Y sería todo. Bueno, teacher, dígame, Maya. ¿Nos podría compartir también la hoja de los verbos? De las reglas. Va, la voy a poner en la presentación, Minor. Gracias. Ok. Si no, pues. Close your eyes, go to your bed, darlings. The class has finished, you can go to your bed. Y después le digo, I just found to say, I love you, good night, bye. Good night, guys. Bye. Have sweet dreams. Bye. Have good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Teacher, dígame. Help me with my note. I don't have not in the. Va, en el examen me dijo, ¿verdad? En homework too. Va, pero es que usted ya lo había hecho, David. Lo único que la nota era bien baja, por eso le dije que lo hiciera. No, pero ahorita me metí para ver mis notas, pero me dice que no tiene chequeado nada. Vaya. Ahí le mandé una imagen. Sí, sí, la vi. Ya lo voy a revisar. Ok. Porque no había revisado. Ok, teacher. Bye. Nice. Good night. So, Oscar, you can speak right now. I don't know what. What do you have to do here? What do you have to do here? I am trying to learn a lot of English because. I know, but it's a little. So where did you learn? Huh? I try to learn where? Yeah. When I study in my technician career. Ah, yeah, your technician career. Oh. Yeah, but it's about programmation. Yeah. Uh-huh. Where did you study? En Instituto Tecnológico de Sultán. Ah, but you had a good teacher. Mm-hmm.
I have two teachers, a woman. Ah, well, you have mm-hmm. good teachers. Yes, so, but I always, siempre me ha gustado. I always like the language. The language. English. Uh-huh. English so language. I try to speak. Uh-huh. But my English is not so good. but I try. So when I play with my mates in video games, chat online, I always try to practice. and when I don't understand, I don't understand very well the English because my native language is Spanish. So can you write in, please? Oh, yeah. I try to, if I don't understand talking, I try to, they type in the sentence. Oh, yeah. I know. So a good recommendation for you will be to listen to music. Mm-hmm. Because it will educate your ear. Sometimes it's very hard to understand because there are a lot of words that we don't know. And sometimes because we don't know the pronunciation of. That's correct. That's why we don't understand. I mean, that's why I recommend to listen to a lot of music, okay? A lot of music. In your case, you don't work not just for pronunciations, you know, just to for understanding, because in the way as you understand, as more you are gonna maybe you are gonna catch the idea. That's why that's my recommendation for you. And after, if you want to have vocabulary, you can read. What you say? You can read. Read, okay. Yeah, at least short novels. There are right now, there are a lot of like paquines in English, or even comics. I mean, but the point is, I like the comic anime. Yeah, that's why the point is read. And the other one is if you can watch series, soap operas, maybe movies in English, but without subtitles. Okay. Because it's hard. Yeah, but what is the point? I was reading an investigation that you lost some a percentage. Usted pierde un porcentaje cuando está en esa de leer subtítulos. Porque no presta total atención a lo que está diciendo alguien por estar leyendo los subtítulos. Por eso es que lo mejor es verla quizás sin subtítulos. Pero sometimes I read the subtitles and I try to make the sentence in English. Oh, so. Trato de adelantarme a lo que va a decir. Exacto, pero eso que usted hace, hasta cierto punto, ¿cómo le puedo decir? Son microprocesos en el cerebro que uno, aunque no lo vea, retrasa unos segundos al otro. Okay. Que usted, por lo menos la parte visual, ya pierde parte del auditivo. Si usted me preguntara a mí, yo veía a mi docente hasta mover la boca. Porque de esa forma, o sea, yo pude captar, digamos, la pronunciación. Lo mismo pasa cuando usted ve los subtítulos, ya pierde, por ejemplo, un poquito de cómo se pronuncia. Porque okay. pierde ese campo visual de estar viendo los subtítulos, pierde. When I studied in the high school, yeah, I tried to watch the anime, but with English subtitle, because I don't know how watch the anime with Spanish subtitles. So I put YouTube, and I watched the Naruto, in English dub. So I try to understand to catch the idea.
was good for me. Maybe it was good for you. But the point is, I mean, that helped me so much. Yeah, but I mean, our interests have changed because, I mean, now maybe we watch some movies and some animes or even some soap operas, I mean, different programs, even documentaries. But we don't watch them to learn English. We watch them because we want to watch them. What it means that the purpose changes. Yes, as the purpose changes, we don't learn English because, I mean, it's boring. Really, really, if you are not focused on learning English, it's boring to watch the different programs or the different TV programs in another language because, I mean, it's like me. I have read 2 books in English, but it's hard. You know why? Because in Spanish, I have a lot of vocabulary. Then when I start to read, I can read like 4 or 5 pages in 5 minutes, maybe, or less. But in English, it's different because as I don't know too many vocabulary, I have to be with a dictionary or with another resource looking for the words that I don't know. Okay, I understand. Yeah, that's why. That's my recommendation for you because you have good fluency, maybe. Also, you have good grammar. Maybe you need to educate your ears. Yeah. I mean, and it will be with music without subtitles, neither English or Spanish, neither English or Spanish. No, teacher English, no, just listen to, because it's going to help you to educate your ear. Okay? Okay, teacher, thank you. Yeah. I have a little trouble with my wife because she told me, or she said to me, you must go to study at the university, and I don't go to making the test. Which test? In the El Salvador University. I mean, which test? The English test? I had to go to CNUS. Uh-huh. Oh, I mean, it depends on you. I mean, it depends on you. Because if you can go up, they are good. I have heard good news about them. I mean, another one that you can go for, mm-hmm. and they are very communicative. They are another kind of academies that I can mention here. But that is a recent academy. But also here you have 18 modules. You can be here. 18 modules, mm-hmm. 100 a year. Este es un buen programa, el de inglés para el trabajo. El problema es que la gente casi nunca lo termina. No, yeah, porque son 18 módulos. Es correcto. A mí sí me dijeron, porque imagínense, yo desde en agosto terminé el primer módulo. Imagínense cuánto tuve que esperar para el segundo. ¿Pero por qué tuvo que esperar? No sé, no había gente quizás para el siguiente módulo, tenía que esperar que hubiera más gente, no sé. Habría que ver, no creo eso. Porque habría que ver muchas cosas que me es imposible decir acá. Uh-huh. Pero más que gente sí hay, quizás, ya sea que digamos, no sé, quizás la empresa no le haya mandado los papeles, porque módulos todos los meses tienen inglés corporativo. Toditos los meses tienen. Ah, pues sí, pero yo dije... Ahorita sí se van a parar en diciembre, ok, en diciembre sí, normal, ajá. Pero ya me imagino que en enero ya han de estar casi los contratos para dar el módulo 3. Uh-huh. Bueno, ahorita creo que he visto números de módulo 17. ¿Módulo 17? Sí, es que son 18 módulos. Uh-huh. Hasta TOEFL tienen, creo. Bueno. El TOEFL. No es igual. El TOEIC es más comunicativo, el TOEFL es más gramático. Oh, ¿cuál es más difícil? Si usted me lo pregunta a mí, yo creeré que el TOEFL. Yo ya hice el TOEFL.
De hecho, para darles clases a ustedes tenemos que tener un porcentaje bien alto de TOEFL. Ah, okay. Le diré que es bastante difícil, que algunos colegas a veces por eso no terminan de pasar a veces la carrera, porque no logran el puntaje adecuado. Pero una vez, pero tengo entendido que una vez hacen el TOEFL, you are a bilingual. I mean, the point is, you have the certification, okay? Tienen la certificación, pero bilingüe. Depende, quizás en su caso si tiene un buen nivel de fluidez, por ejemplo, se defiende bastante y puede pasar el examen. Pero vuelvo y le digo, o sea, sí es bilingüe, pero también son los usos. El TOEIC es, como le digo, más comunicativo y lo aceptan algunas universidades. Pero por así decirlo, las universidades, la mayoría acepta y prefiere más el TOEFL, ya sea el que es en el papel o el IBT. Eso sí, esa es primera vez que escucho. No, pero es el más, como le digo, es el más estándar. De hecho, el TOEFL es Test of English as a Foreign Language. Para los extranjeros. Sí, exacto. Pero es más, como le digo, es más si conoce de gramática, lectura y todo eso. El TOEIC es más comunicativo, es más de vocabulario. De hecho, por lo que yo he visto, es más fácil el TOEIC. Okay, de acuerdo. Thank you, teacher. You're welcome, mister. See you tomorrow. Okay, that's good. See Bye. You. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. God bless you. God bless you.